soon. How about next week? Yeah, we can. That's the thing to do right now. Well, you know, I was just thinking. Boys will be out of school. Perfect time to be out. Well, maybe it's not the perfect time in my life. Some of the restaurants can do the same. Oh, we'll get that. So we'll set something up so you can stay in touch. Videos, and take trips now. Really? Thanks for having a conversation with us. We have to work together because I get the bar. Yeah. We skip the part where we talk about when and how we're using it. Pedro Vicente Maldonado es una de las maravillas del noroccidente de Pichincha. Es un cantón que tiene 25 cascadas, un clima muy agradable. Les invitamos a conocerlo. Pichincha informa. Pichincha informa. Una de las maravillas del noroccidente de Pichincha se encuentra a 116 kilómetros de aquí. Se trata de Pedro Vicente Maldonado, un cantón que tiene 25 cascadas y una tierra fértil que produce alimentos de la sierra y de la costa. A contar que usar este lugar, de cacao, de palmito y de buena ganadería. Seguro le va a encantar. Además, por su saludable clima, es un destino recomendadísimo. I said it, the vibe at the law firm I was at before joining the Bureau was serious but relaxed. Okay, well, this is serious, but serious. Una vía más segura en la que ya no hay huecos y que cuenta con una clara señalética que une a Quito y Pedro Vicente Maldonado en apenas dos horas. Sal, de nacionalidad noruega, junto a esa familia quiteña, se tomaron con este cantón en el que había mucho verde. Y es que el plátano es parte principal de la dieta diaria de los 15.000 habitantes de este cantón del noroccidente de Pichincha. He recorrido mucho el país y todavía sigo descubriendo. Esto es una cosa muy nueva para mí, muy linda, muy bella, impresionante. Satisfechos de la gastronomía, se dirigieron a una de las 25 cascadas registradas, la Cascada Azul. En apenas 10 minutos, desde Pedro Vicente, con dirección a Puerto Quito, se llega a esta playa de estacionamiento. Y en cuarto de hora, por estos mágicos senderos, usted estará en la Cascada Azul. El Ecuador es una maravilla, tiene paisajes escondidos, imposibles de imaginarse. Tenemos recursos naturales en los cuales la imaginación se hace realidad. Ven y disfruta porque Pedro Vicente Maldonado es tu lugar y es tu destino. Sí, otro sitio maravilloso es el río Caoní. A sus orillas están las famosas tilapias asadas. Es un verdadero paraíso que lo ha ido creando doña Yolanda Torres desde hace 20 años junto a su esposo. Parte de la gastronomía de Pedro Vicente Maldonado es la tilapia asada. Esta abundante naturaleza ha cautivado a quienes quieren un estilo de vida sin preocupaciones y libre de smog. Las quintas vacacionales se han multiplicado y a los lados de la vía se las aprecia. La gente está viniendo a comprarse su pedacito de terreno para tener esta calidad de vida. También a los lados de la vía se observan las plantaciones de palmito. Como podemos ver, nosotros tenemos una gran extensión de palmito y a la vez nos encontramos como uno de los principales exportadores de este producto. Por Pedro Vicente también cruza la ruta del cacao. Usted puede participar de la vida de la pepita de oro. Puede cosechar y mirar el proceso del chocolate. Este es el cacao nacional fino de aroma. El mejor cacao del mundo. Aquí, en Pedro Vicente, la vida va sobre ruedas. Las tres motos le dan un aire pintoresco a este pueblo que, siendo serrano, vive y tiene más costumbres costeñas. Este feriado 2018 descubre la magia de Pichincha en Pedro Vicente Maldonado. Pichincha informa. De despedirnos. Recuerden visitar la mágica provincia de Pichincha, que tiene un cantón diferente para cada gusto. Yo soy María del Mar Pernet, nos vemos la